Quiero que me responda, ¿el judaísmo es bíblico? ¿Tu religión es bíblica? Yo, cuando los cristianos utilizan ese término, no sé a qué se refieren de es bíblico, siendo que el cristianismo no se fundamenta en la Biblia propiamente, pero nosotros procuramos que nuestro alineamiento y Ah, el acabaste de corazón de lo decir que que pensamos. no es bíblico, es decir, tu religión no es bíblica, eso acabaste de decir, ¿no? ¿Quién En una es? entrevista, el profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Avigdor Sinan, al confesar de que el judaísmo no es bíblico, es un producto de la tradición rabínica y fue creado en el siglo II antes de Cristo hasta el siglo VII después de Cristo. Es decir, ustedes no son bíblicos. La fe de ustedes, que es el Talmud, se remonta aquí en este libro, el Talmud, que es una compilación de discusiones, de comentarios de rabinos, son enseñanzas de tradiciones paganas y ocultistas que absolvieron de Babilonia cuando estuvieron en cautiverio. Y aquí es que se remonta la fe y tu religión, no es bíblica.